Es un placer de estar con ustedes y con Don José y yo. Aceptamos todos ustedes como candidatos de confirmación. Y hace mucho tiempo que yo estaba aquí con Padre Quinn y tenía la oportunidad de trabajar con él y también de tener momentos con ustedes en diferentes lugares y de celebrar los sacramentos con ustedes. Aquí estamos en el nombre de Dios, en realidad. Y es el amor de Dios que está llamándonos a esta iglesia de San Miguel. Y estamos aquí, ojalá, con corazones abiertos, abiertas para recibir el Espíritu Santo, pero también de recibir su gracia, la gracia que necesitamos en nuestras vidas, el poder de Dios. Hemos escuchado en el Evangelio y también en las lecturas de hoy, Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo era la promesa que Cristo hizo para cada uno de nosotros, particularmente sus discípulos. Y ya estamos sus discípulos en esta iglesia, todos nosotros, los obispos, los sacerdotes, pero también los feligreses. Cada uno de nosotros tenemos un momento con Dios, porque en realidad es una relación que tenemos con Dios, una relación de amor, una relación de caridad y una relación de la paz de Dios. Y en esta misa rezamos para todos estos regalos en nuestras vidas que sentimos Dios presente con nosotros, Dios con nosotros, Jesucristo presente con nosotros. Y cada uno de nosotros estamos bautizados en Él. Hemos recibido el sacramento de la entrada en la iglesia y la entrada en la vida de Dios, la entrada en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y unidos en este sacramento, el poder de Dios está presente, el amor de Dios está presente en nosotros. Y con este sacramento entramos en esta iglesia, el sacramento de bautismo. Pero no es todo la historia, porque Jesucristo prometió a nosotros que Él va a darnos el Espíritu Santo. Y recordamos el día en que la iglesia recibía el Espíritu Santo por la primera vez. Los discípulos estaban bien confundidos después de la crucifixión de Él. Y estaban en el cuartito arriba, pero tenían la esperanza de recibir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu venía como un viento fuerte. Y pidamos este viento fuerte del Espíritu Santo también en esta iglesia, para nuestros corazones, pero también para nuestros cuerpos, porque hay calor que está creciendo más y más aquí. Estamos un poquito caliente. Pero también, ojalá que ya estemos calientes por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu venía como un viento fuerte y lenguas como fuego. Ya estaban arriba de cada uno de ellos. Esta misma Espíritu está presente a cada uno de ustedes que están pidiendo confirmación, pero también de los demás también que hemos recibido este sacramento de confirmación. Entonces hay lenguas de fuego sobre nosotros en esta misa. La gracia de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu.
Tenía la fuerza para dar testimonio a Jesucristo. No tenía miedo más, jamás. Tenía la voluntad de Dios. Tenía el amor de Dios en sus corazones, en sus espíritus. Tenía la gracia de ser discípulos de Jesucristo. Es la oración que tenemos para cada uno de ustedes que van a recibir el sacramento de confirmación. Que sea desde este momento discípulos de nuestro Señor, discípulos de Jesucristo. Y con esta bendición del Espíritu Santo, hay unos regalos de Dios que son increíbles. El regalo de sabiduría. La sabiduría de Dios en nuestras vidas. Fíjense. También el regalo de la inteligencia y la ciencia de Dios en nuestras vidas. También el consejo de Dios. Porque cuando tenemos cosas en nuestras vidas y a veces hay dificultades y problemas, necesitamos estos regalos para saber el camino de Jesucristo, el camino de nuestro Señor, y cómo seamos discípulos en estos momentos. También con los discípulos primeros recibimos la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de testificar en nombre de Jesucristo, y también la gracia, el regalo de piedad, que cada uno de nosotros estamos llamados en relación de Cristo, una relación de amor, una relación de oración, una relación de la palabra de Dios y una relación también de la Eucaristía, porque cuando recibimos Él en su cuerpo y su sangre, recibimos Dios. Y estamos tocados por el cielo. Y al fin recibimos el temor de Dios. Porque sabemos cuando ya estamos parados en frente del Creador, Él es tan poderoso. Pero Él también está encargado de nuestras vidas. Y estamos llamados de seguirlo, y su Hijo particularmente, Jesucristo. Todos los padres, don José y yo, estamos rezando para ustedes durante esta misa. Particularmente los que van a recibir el sacramento de confirmación. Que encuentra Jesucristo, que encuentra el Espíritu de Jesucristo, y que reciba todos los regalos de Dios Padre en sus vidas. Que Dios los bendiga a todos ustedes.